Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les estaré trayendo un tutorial de maquillaje en español. Este sería la primera vez que hago un video en español y espero que les guste. Y bueno, denme un momentito primero. Para los que no entienden español, les voy a estar diciendo lo que voy a estar haciendo. Hey guys, welcome back to my channel once again. So on today's video, as you guys seen in the intro, I am talking in Spanish. That means I am doing a tutorial in Spanish for the very first time. And those of you that understand both languages, let me know down in the comments down below. And yeah, so I will be trying my best to be turning on captions on if I know how to. But if I don't, I know how hard it is to understand another language. But if you don't, then you're more than welcome to click off. And then I'll see you guys on my next video. Bueno, vamos a empezar y el día de hoy les voy a estar enseñando cómo hacer un look bien natural. No voy a hacer algo como muy extravagantemente porque como es mi primer video en español, quiero empezar con lo más básico. Y si les gusta este video y quisieran que les enseñara algo como un look más extravagante o algo con detalles, con más detalles, me pueden decir en los comentarios y yo con mucho gusto les puedo hacer ese video. Pero por el día de hoy les voy a empezar con un look bien natural y súper fácil de hacer, y sé que muchas son principiantes y no saben así tanto de maquillaje o lo que sea, y ya después vamos a ir haciendo más cosas. Y bueno, vamos a empezar con la cara, preparando nuestra cara. Y lo primero que me gusta hacer es obviamente limpiarme mi cara, obvio, ¿no? Me gusta ir con esta botellita que básicamente tonifica tu piel. Y bueno, mi cara casi no está tan sucia así como pueden ver, pero a veces cuando uno no se limpia bien la cara, esto sale bien sucio, y es lo que no queremos para nuestro maquillaje, porque a veces eso hace que nuestro maquillaje se mire muy feo. Y discúlpenme si no puedo hablar el español perfectamente. El español sí fue mi primer idioma, pero ya que empecé a ir a la escuela, pues aprendí el inglés. Y es lo que básicamente, el inglés fue el idioma que más hablamos en la escuela. Básicamente el único idioma que hablamos en la escuela. Para mí mi español yo creo que es más, no sé qué estoy diciendo. Pero para mí yo creo que mi español no está tan mal. Ya después que preparamos nuestra cara, lo próximo que hago es las cejas. Las cejas en realidad yo casi no hago un look que digamos, porque como pueden ver mis cejas están un poco gruesas ya, y no me gusta tenerlas tan grandes ni nada. So, lo único que hago es relleno mis cejas, ya que tienen como esa forma ya. Lo que yo uso es este, es como un lápiz, y esta es el lápiz de Anastasia Beverly Hills. Bueno, ya después, ay, me entró algo en el ojo. Ya después que rellenamos nuestras cejas, voy a ir con un corrector para que las limpie. Básicamente para que estén como un poquito más definidas. Para eso voy a estar usando este corrector de e.l.f. Y voy a estar usando una brochita para obviamente aplicar el corrector. Y lo que básicamente voy a estar haciendo es como delinearla. Y el color de tu corrector siempre tiene que ser un poquito más bajo de tu piel, de lo que es tu piel. Y bueno, ya que después hicimos eso, vamos a agarrar una esponjita. Y la esponjita siempre me gusta mojarla, porque no sé cómo personas usan la esponja cuando está seca. Yo pienso que la verdad sí no sirve muy bien, pero mojada sirve un poquito más mejor, porque te ayuda a difuminar mejor. Ahí vamos a difuminar todo. Y bueno, ya que estamos en los ojos, lo que voy a también estar aplicando la prebase de sombras, que yo también uso el corrector. Y esto básicamente sirve para que los colores de las sombras resalten más y la pigmentación de los colores de las sombras resalte. Y vamos nuevamente a difuminar. Bueno, y después de eso vamos a agarrar una paleta que sea que tenga colores neutrales. Voy a estar usando esta paleta de Anastasia Beverly Hills que se llama Soft Glam. Y así se miran los colores. Y mi tip número uno cuando estamos usando sombras es siempre ir primero con el color más claro, y después vamos a ir trabajando con los colores más oscuros. Voy a estar usando este color que es más o menos como color hueso, y lo vamos a estar aplicando en todo el párpado. Y siempre vamos a querer ir con la brocha en mociones circulares. La posición que nosotros agarramos la brocha también tiene mucho que ver, ya que si están viendo, yo estoy agarrando la brocha de abajo, y esto ayuda mucho para que el color y la difuminación no esté tan harsh, como tan dura, ya que si la agarramos aquí, estamos poniendo más presión hacia la brocha y va a hacer que tenga más presión
cuando estamos difuminando las sombras. So, yo me gusta usarla cuando estoy difuminando las brochas de aquí abajo. Y bueno, ya después que aplicamos el color más bajo, vamos a ir con un color un poquito más oscuro. Este va a simplemente servir para que podamos definir más la sombra y se pueda mirar más oscuro. Y este color, entre más pongas en el ojo, como pueden ver, se va oscureciendo un poco más. So, la verdad, no tienen que usar así que digamos tantas sombras. Lo único que tenemos que hacer es sí, siempre difuminar los colores bien. Este color básicamente lo estamos aplicando en nuestra cuenca de nuestro ojo. Y eso significa, para los que no saben, es básicamente donde nuestro ojo se dobla cuando abrimos los ojos. Si miran esa línea, ahí es donde estamos. Queremos aplicar más el color. Y bueno, chicas, ya después que terminamos nuestras sombras, vamos a trabajar con nuestra base. Y lo primero que yo sugiero siempre es que siempre usemos una prebase. Básicamente lo que la prebase hace para nuestra piel es que luzca una piel como más lisa y básicamente rellena como nuestros poros, o si tenemos líneas o cosas así. So, lo vamos a aplicar en toda la piel esto. Bueno, ya después que aplicamos nuestra prebase, vamos a ir con nuestra base. Y la base que yo me gusta usar es esta de Estee Lauder. Y la voy a estar aplicando con una brocha plana. Y ya después lo voy a difuminar con mi esponjita. Y ya después que la aplicamos con nuestra brocha, yo siempre agarro el resto de mi base y la pongo en mi esponjita. Ya después de ahí empiezo a difuminar lo que apliqué en mi cara. Y ya después que aplicamos nuestra base, vamos a ir con nuestro corrector y vamos a cubrir nuestras bolsas negras que tenemos. Vamos a ir con nuestro corrector. Este es el que estoy usando, es el mismo que usé para mis cejas, lo estoy usando para mis ojos y así no tienen que comprar tanto producto. Y bueno, este lo aplico bajo de mis ojeras y este va a ayudar para cubrirlas. Siempre lo queremos agarrar el corrector hacia afuera, así, y para abajo, para que se pueda difuminar bien y no solamente se vea como una mancha blanca abajo de nuestros ojos. Abajo se mira como más, nos miramos como un poco más despiertas. Y después de esto vamos a ir con un bronceador, ya que nuestra cara se mira un poquito muy clara ya que usamos el corrector. So, vamos a darle un poquito más de color a nuestra cara. So, para esto yo voy a estar usando un bronceador. Si no saben en dónde aplicarlo, pueden hacer esto y ven dónde se corta. Este simplemente sirve como para aplicar una sombra para que tu cara se mire más contorneada. ¿Sí es una palabra? Más contorneada o un poco menos redonda. Y mi tip número uno cuando estamos aplicando el bronceador, a mí no me gusta básicamente solamente tener como una línea así como oscura. So, siempre tienen que difuminar bien el producto. Y lo que yo me gusta hacer es hacer como un 3. So, básicamente así y así. Y siempre acuérdense de difuminar bien porque no queremos esas líneas duras y que se mire, ay, mire, esa no se sabe maquillar o lo que sea. Siempre, siempre difuminan bien su maquillaje. Y el 3, acuérdense, es así y así. Y no sé si puedan ver la diferencia, pero la diferencia de cuando contorno y no contorno. So, aquí se mira como mi cachete menos redondo. Y de este lado se mira más redondo. ¿Sí pueden mirar o no? Y básicamente ya después que terminamos con nuestro contorno, básicamente eso sería como un contorno. Me gusta usar polvo para que el corrector se pueda sentar y todo eso. Y pueda el contorno pueda un poquito resaltar un poquito más. Y bueno, lo vamos a estar aplicando abajo de nuestros ojos. Básicamente en donde usamos el corrector. Y lo podemos también poner aquí. Y eso solamente ayuda para que resalte más el color.
Y muchas chicas les gusta que se quede el polvo ahí como unos 5 minutos y algo. Pero yo en realidad no me gusta, así que digamos que tener las líneas así muy duras, que se vean muy duras. So, yo casi lo quito como inmediatamente ya después que termino con una brocha. Un tip que tengo yo para quitar el polvo de abajo, básicamente voy a estampar mi brocha así y después voy a quitar el polvo, estamparlo, quitarlo, estamparlo, quitarlo. Y para que nuestra cara no se mire como tan demacrada, yo me gusta darle un poquito más de colorcito y a mi piel, y voy a estar usando este de la marca Cosmetics, este color de en medio. Y para esto usualmente quieren como sonreír así, una sonrisa bien falsa. Y en donde se hace nuestro como aquí, vamos a aplicarlo. Bueno, ya después que aplicamos nuestro rubor, a mí me gusta ir con un iluminador. Me gusta ir con un iluminador. Pero este básicamente lo vamos a estar aplicando como si en donde nos diera el sol, donde nos está iluminando. So, básicamente como aquí, de aquí a aquí, así. Pero siempre queremos estarlo difuminando siempre. Acuérdense, chicas, siempre difuminar bien. Y después pueden ir con la brocha de su rubor y pueden como difuminar bien las líneas que tenemos. Y no se vean como una línea, dos líneas, tres líneas, ¿me entienden? Y bueno, chicas, para lo último dejé lo que muchas odian, o simplemente porque no saben exactamente cómo ponérselas, que son las pestañas. Las pestañas básicamente no es tan difícil, ya que agarras como la onda. Ahorita les voy a estar enseñando. Yo voy a estar usando estas pestañas. Usualmente se ponen como con los dedos así, pero cuando eres principiante, lo primero que yo sugiero que puedas ponértelas son con unas pinzas. Puedes usar con unas pincitas cualquiera, pero yo estoy usando estas, que son especialmente como para pestañas. Y la aplicación con pinzas es mucho más fácil que aplicarlas simplemente con el dedo. So, yo les sugiero, si no saben todavía, pues pueden empezar con unas pinzas y ya después de ahí se pueden ir volviendo expertas. El glue que yo me gusta usar es el Duo, pero la verdad no sé dónde está, pero el que más amo es este glue. Y en realidad este glue no es dedicado para las cejas, es dedicado para, es un pegamento para extensiones de cabello. Y bueno, mi tip número uno para cejas, para las pestañas, es siempre medirse las pestañas primero a la medida de tu ojo. So, como estas pestañas son nuevas, so estas básicamente están un poquito más largas, no le tengo que cortar así necesariamente tanto, pero le voy a estar cortando un pedacito. So, básicamente lo que queremos hacer es siempre cortar las cejas de lo de afuera del ojo, no lo de adentro, siempre lo de afuera. So, voy a estar cortando un pedacito solamente. Y la razón por qué las cortamos es porque a veces siempre, cuando están las pestañas muy largas, es por eso que nos anda picando como de afuera o de adentro, ya dependiendo de dónde te quede más largo o cómo te las vayas aplicando. So, se miran un poquito mejor. Y ya después que cortamos nuestras cejas, a mí me gusta siempre enchinarme mis pestañas. Ahorita voy a estar agarrando así las pestañas y le voy a poner el glue. Y a mí me gusta agarrarme así, como abrirme un poquito los ojos. Y bueno, ya terminamos con el look. Lo único que agregué fue un labial. Y la razón por qué tal vez ahorita me veo como wow es por las pestañas. Las pestañas tienen que ver mucho, mucho, mucho en cómo el look termina. Porque depende si usas unas pestañas más naturales, te miras más natural. Si usas unas pestañas un poquito más grandes, pues se mira un poquito, el look se mira más like wow, ¿me entienden? Lo único que me falta es hacer es con este spray, que básicamente asienta todo el producto en la cara y no se mueva durante el día. Y básicamente este ayuda para que te refresque. Este es súper refrescante para tu piel y la verdad a mí me encanta. Y especialmente si tu cara es más seca, les súper recomiendo que usen este. Y la verdad no creo que tengamos que agregar nada más. Y la verdad este look lo pueden usar para todos los días.
Y ya, so díganme en los comentarios lo que piensan, si les gustó o si quisieran que hiciera más videos con más diferentes looks, no sé, díganme en los comentarios. Y bueno, chicas, este concluye el final del video y les espero les haya gustado mucho. Y perdónenme mil veces si tal vez no pude explicarme bien o si no pude decir unas palabras bien, pero traté de hacerlo lo mejor posible que pude. Y bueno, no se les olvide suscribirse a mi canal y darle like a este video y prender la campanita para que los notifiquen siempre que suba un nuevo video. Perdóname. Y las espero verlas en mi próximo video. Bye.